Euskal Herria Bilduk sustatu eta garatu nahi duen Europarako hauteskundetarako eskaintzak bi zutabe sendo ditu. Lehenengo zutabea, esan duten bezala, erabakitza eskubidea, eta beste zutabea, eraldaketa soziala. Eta oinarri hoien gainean, Euskal Herria Bilduk, elkarlanerako eskua luzatu nahi du, bere prestutasuna agertu nahi du, herrien Europa eraiki nahi duten koalizio alderdi guztiei, bai? Eta herrien Europa eraikitzeaz gain, eraldaketa soziala helburu duten guztiei. Inor baztertu gabe, gure eskua luzatu nahi dugu, partekatzeko Europako hauteskundetara eskaintza guztion artean eraiki ahal izateko elkarlanean. Bai? Eta gaur, gaurko agerraldiaren helburua hori zen, ez? Gure eskaintza irekitzea, zabaltzea eta konpartitzeko eskua luzatzea herrien Europa eraiki nahi duten eta eraldaketa soziala helburu duten alderdi guztiei, azken finean eskuartean ditugun erronka guztiei, erronka zail eta potolo guzti horiei aurre egin ahal izateko. La candidatura que quiere promover EH Bildu para las próximas elecciones europeas, que serán el 25 de mayo del año que viene, se asienta, como veis, sobre pilares firmes. El derecho a decidir, por un lado, y la transformación social, por el otro. Nuestra coalición tiende la mano a todas las fuerzas que quieran construir, mediante el trabajo común, una Europa de los pueblos, trabajando a la vez por la transformación social. Teniendo en cuenta las bases arriba citadas y sobre esos pilares del derecho a decidir y de la transformación social, queremos mostrar nuestra disposición a construir una candidatura compartida sin dejar de lado a nadie y respetando la trayectoria de cada cual. EH Bildu expresa su total disposición a lograr acuerdos. A este fin y a partir de esta intervención nos pondremos en contacto oficialmente con distintas fuerzas de distintas naciones y pueblos del Estado para transmitirles primeramente nuestra la lectura sobre el momento político, el reto de las elecciones europeas, para proponerles esa reflexión conjunta y desbrozar el camino hacia un acuerdo para construir esa candidatura para la nueva Europa de los pueblos y de los ciudadanos.